Bueno, pues en este vídeo quiero enseñaros a preparar aceites mágicos con plantas, con esencias, con raíces, porque uno de los ingredientes que más usamos en la magia son los aceites, sobre todo los aceites de plantas. Entonces, quería mostraros cómo se preparan. Tengo que decir que hay dos formas de preparar los aceites. Uno es por la fórmula de la decocción, que consiste en hervir el aceite con la planta para que la planta suelte el principio activo y pase al aceite. Y otra fórmula es con el oleato, que consiste en colocar en un frasco la planta que vamos a utilizar, llenarlo con un aceite base y dejarlo macerar aproximadamente 15 días. La fórmula que yo utilizo casi siempre es la del oleato, porque es una fórmula práctica de hacer. Y he comprobado que es la fórmula que más aguanta en el tiempo. La fórmula de la decocción está bien, pero con el tiempo se pasa el aceite. Entonces, al final he optado por escoger este método, que es el que os voy a enseñar. Entonces, lo que vamos a necesitar son las plantas que necesitamos, un aceite base que puede ser aceite de girasol, aceite de oliva, etc. Y la propia planta. Yo siempre utilizo aceite de oliva porque es el más resistente y dura más tiempo. Yo utilizo frascos pequeñitos con tapón de corcho. Estos son de 125 mililitros y se pueden encontrar en las tiendas multiprecio o en las ferreterías. Son económicos, no suelen ser caros. Entonces, lo que hay que hacer es llenar dentro la planta prácticamente lleno. Es verdad que dependiendo de la planta que usemos, podemos poner más cantidad o menos. Si vamos a usar, por ejemplo, una raíz, se puede poner hasta la mitad el contenido. Y si vamos a usar una planta, pues lo podemos llenar casi que todo. Entonces, yo aquí he preparado varios aceites que voy a hacer. Tengo de hierbabuena, de artemisa y este de roble. Son plantas que utilizamos mucho tanto en nuestras devociones como en los trabajos mágicos. Entonces, la fórmula no puede ser más sencilla. Lo único que hay que hacer es coger el aceite que vamos a utilizar y llenar el frasco. ¿Veis cómo queda? Queda todo cubierto. Entonces, conforme pasen los días, la planta irá soltando los principios activos que pasarán al aceite y cuando esté listo ya se podrá utilizar directamente. Se aprieta bien, se tapa bien. Eso es. Aquí he preparado unos cuantos que os voy a ir enseñando. Este es el de hierbabuena, porque también se utiliza mucho en los hechizos de buena suerte, en las lamparillas, en los baños también. Tiene varios usos. Es verdad que podemos usar los aceites esenciales directamente, sin complicarnos tanto la vida. Es verdad. Pero ya sabéis que a mí me gusta preparar los productos esotéricos por mí mismo, y aunque sean más artesanos, a nivel mágico, pues es mucho mejor, porque mientras los estás haciendo, les estás inyectando la carga energética de para qué los quieres. Es fácil ir a un herbolario y comprar una esencia, pero si tienes las plantas en casa o puedes acceder a ellas, pues yo prefiero hacerlos, personalmente. Este es el de Artemisa, que se utiliza para los svatch lunares y para trabajos con la luna. Vale. Yo ya he preparado los frascos con las etiquetas. Hay que etiquetarlos. Hay que etiquetarlos porque es fácil confundirse cuál es cuál. Entonces, lo mejor es etiquetarlos. A mí me gusta hacer las etiquetas por mí mismo. Entonces, como veis, esta es la etiqueta del aceite de Artemisa.
el de anís estrella, que lo utilizo para aumentar el psiquismo, el de roble. Aquí tengo preparado el de malva, flores de malva, que es muy bueno para la piel. He preparado también de madre selva, que es bueno para la prosperidad. De espino, que me parece un arbusto extraordinario para protegerse. Y de angélica, de raíz de angélica, que también lo utilizo para la protección. Una vez los tengo listos, los voy a sacar a la intemperie por el mismo motivo que el aceite de hipérico. Al sacarlos al sol y al calentarse un poco, la planta suelta los principios activos que pasan al aceite, y el frescor de la noche hace que se contraiga la planta y esto favorece la disolución de los principios. Entonces, ese es el primer paso, que es crearlos. Una vez están creados los aceites, podemos bendecirlos. Yo los bendigo siempre, porque me parece que es doblemente efectivo. Para bendecir un aceite se pueden utilizar distintas técnicas. Si buscáis en los libros de Wicca, vais a encontrar diversas fórmulas para bendecir un aceite. Pero la fórmula básica es la siguiente. Hay que coger el frasco con las dos manos, para que lo veáis así, por ejemplo. Se le quita el tapón para que la bendición entre bien. Y en un estado de relajación hay que visualizar que el frasco se llena con energía positiva, con la energía del espíritu. Si vamos a utilizar las dos manos, yo aconsejo que la mano izquierda, que es la corriente de la diosa, se ponga debajo, encima del frasco, y la mano derecha, que es la corriente alfa del dios, se ponga así. Así tenemos un circuito completo del dios y de la diosa, con las dos energías. Y el paso siguiente es acercárselo al pecho y cargarlo con amor. Es la mejor técnica, cargarlo con buenas vibraciones. Podemos rezar una oración pidiéndole al dios y a la diosa, o al gran espíritu, que bendiga el producto. También podemos decir para qué vale. Por ejemplo, si este es aceite de Artemisa, yo podría bendecirlo con la palabra de videncia, o de visión, o de intuición. Entonces, la oración es conveniente que pida al gran espíritu la gracia que deseamos potenciar en la planta. Una vez se ha rezado, se carga con esa energía amorosa, ya se deja en el armario hasta que se vaya a utilizar. Esta es solamente una fórmula para bendecir las plantas, pero si buscamos, por ejemplo, en libros de hierbas, como el de Scott Cunningham, pues vamos a encontrar distintas fórmulas de bendición, que también son positivas y efectivas. El asunto es el siguiente: para bendecir un aceite o cualquier producto esotérico, lo más importante es la intención que le pongamos. La visualización es importante porque dirige la energía, pero la emoción que uno sienta en su interior es lo que lo va a cargar energéticamente. A mí me gusta utilizar el aceite de oliva porque es un buen condensador de fluido, es decir, que el aceite de oliva recoge muy bien la energía que el ser humano le proyecta. Entonces, el asunto creo que es fácil. Primero se preparan y luego se bendicen con una técnica personal para llenarlo de vibraciones positivas. Ya veis que en un momento se pueden preparar un montón de aceites y que luego se pueden usar tanto para hacer lamparillas como para untar las velas, para potenciarlas, o para untarlo en el cuerpo, en los chakras, o añadir unas gotitas al agua del baño. Se pueden utilizar de muchas maneras. Muchos hechizos recomiendan aceites de plantas, y a mí me gusta siempre tener una despensa mágica con estos productos porque yo los gasto bastante. Pues ya la veis, una forma de hacer aceites de plantas casera, artesanal y puramente wicano. Espero que sirva y hasta pronto.